Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, a veces como mamá me da un poco de miedo, y yo creo que a ti también, que nuestros hijos se vayan de la casa. Hay que tratar de hacer a un lado los pensamientos aterradores. Tanto tú como tus hijos y mis hijos estarán mejor si tratamos esto como una gran aventura. Ellos experimentarán toda una serie de emociones que van a tener, desde tener un poco de temor de dejar la casa hasta la euforia por las nuevas experiencias que la vida les va a traer. Para los hijos que están asustados ante la posibilidad de mudarse de casa, para ellos es muy importante tranquilizarlos, diciéndoles que pues, lo desconocido no puede ser algo que, a lo que le deban de tener demasiado miedo. Hay que tener mucho ánimo. Hay que ayudarlos también a que entiendan que cuando se integren a su nueva rutina, pues eso les resultará familiar, divertido y próspero. Hay que hacerles saber que tú en casa, pues vas a estar ahí para cuando ellos lo necesiten o quieran regresar. Esto le dará a los hijos y a los padres un sentido de pertenencia y de seguridad. Si tus hijos se sienten un poco preocupados al principio, pues tú trata de entenderlos. Ellos tendrán que trabajar en estas emociones mientras se acostumbran a las nuevas disposiciones y pues saber que necesitarán de repente de tu apoyo incondicional en lugar de ese deseo secreto de que tú esperes que vuelvan corriendo a la casa. Esto no significa que debas ofrecerles enérgicamente el volver a la casa como una opción, ni que pongas todo en orden por ellos, sino que hay que permitirles que aprendan a hacer las cosas por su cuenta, incluyendo todas las labores administrativas y de negociación para poder llevar una casa. Tus hijos y mis hijos se equivocarán, pero al mismo tiempo aprenderán mejor así. Recuerda, hacer adultos responsables y maduros que sean capaces de formar su propia vida, su propio nido, es tu objetivo y el mío. Nos vemos mañana.